muchísima vez por estar aquí. Y a preguntar para comenzar, como no sé cuántas personas tengan conocimiento del Festival Érites, y a preguntar si pueden, por favor, levantar a mano las personas que ya conocen el Festival Érites. Como por ahí. ¿De qué? De aquí. ¿Más? De aquí, porque hicimos sesiones aquí. ¿Alguna persona que sea del jury? ¿Está aquí? No, ya sé. No, fantástico, ya sé yo. Muy bien, o sea, estamos a misturar a muchas personas, personas de la comunidad local, directores de otros festivales, de otras asociaciones. Aquí tenemos también directores de otras asociaciones locales. O sea, Érites, una de las bases de Érites es partir desde abajo, es llegar a ciudadanía. ¿Por qué? Porque venimos de la universidad y nos achamos que entre la universidad o un elitismo que separa o conocimiento de la ciudadanía a un muro entre la universidad y la ciudad. ¿Y qué acontece? Pues a un muro hay muchísimas cosas, solo que a nosotros que estamos interesados en difundir el patrimonio, achamos que es muy injusto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el conocimiento del patrimonio es elitista, ya fue elitista no su concepto, até de hacer las declaraciones de patrimonio inmaterial, las declaraciones de patrimonio industrial, a muchísimos elitismos que están centrados en un patrimonio vinculado a las religiones, vinculado a los palacios, vinculado a los reyes, ¿no? Más a muchísimos otros patrimonios, como pueden ser los vinculados a percusión y muchísimos otros temas de baile, de comunidades, que achamos que es preciso resgatar. ¿Cómo resgatamos? Pues a través de muchos medios, de juegos, de teatro, de exposiciones 3D, exposiciones de yacimientos arqueológicos que muestran arqueología y permiten mexer los objetos. Muchas formas, más la forma que acaba por ser más fácil es a los documentales y los filmes que acabamos de ver hoy. Atención, también a muchas músicas, no sé, los músicos de hoy, ya tenemos aquí algunos, que a veces están también en una de las esencias del patrimonio inmaterial, la música. O sea, que el patrimonio está en todos los ámbitos y nos intentamos resgatarlo, mas sacar siempre esas esferas de las cuales las personas no se lembran siempre. No se lembran y aquí no está codificado, no está legitimado defender esos patrimonios. Aquí nos pasamos documentarios que hablan del conflicto que existe cuando declaras un lugar patrimonio inmaterial de humanidad, patrimonio de la biosfera. ¿Qué acontece con las personas que moran lá? Como Edirco Plajas, que mostró lo del Tado Danubio, que las personas que comenzaban que continuaban a vivir en zonas declaradas patrimonio de humanidad tenían prohibido vivir. ¿Por qué? Porque vivían la casa protegida, vivían la pesca protegida. O sea, muchas veces o termo más famoso, entre aspas, de patrimonio de humanidad, de proteger y colocar una bola de cristal. ¿Y qué acontece con las personas que ponen esa bola de cristal? ¿Ya no pueden continuar a vivir de esas formas? Pronto, o sea, nos mostramos en muchos filmes de patrimonio, de muchos aspectos del patrimonio, más también dos riesgos que implica declarar patrimonio, o sea, ese aspecto oficial, más pasamos muchos filmes de patrimonios que muchas veces no están, entre aspas, considerados socialmente, até ya más de un, como historias de Maravaixo. Nos pasamos un documentario el año pasado, ellos vencieron o festival y así que vencieron, dicen, oye, ya fui declarado patrimonio de la humanidad de esta comunidad, que o las historias de Maravaixo estaban vinculadas a o ladrão es un tambor, o ladrão es un concepto de, tú me dices una historia bonita y yo te voy a robar esa historia, entonces fui un ladrão y a partir de ahí construyeron a su historia local. Porque era una comunidad de esclavos que no sabía escribir, no, fue criada a finales del siglo XIX y pronto fue declarada Patrimonio de Humanidad y al mismo tiempo están a intentar expulsarlos. ¿Por qué? Porque sus terrenos están a ser ocupados por las autarquías. O sea, nos intentamos mostrar las múltiples facetas del patrimonio. Los peligros, en muchos aspectos, o survival, comunidades que están a desaparecer, survival en pasaría con nosotros, ya podemos ver de cosas que conocen más personas, más a otras muchas que casi ni se conocen y ni se van a conocer porque van a desaparecer.
Obrigadíssima por estarem aqui. Podemos falar depois do filme? Sim. Temos mais tempo. Já apresentei o festival. Acho que vão gostar muitíssimo do concerto e da sessão a seguir. Obrigado a todos. Sim. Pronto. Vamos a iniciar, e não sei se vamos a ter tempo, mas eu queria mostrar agora o filme que ganhou a longa, aquela que não mostramos até agora, e acho que era importante mostrar também porque ganhou e porque eu acho que pessoalmente aquele que foi o filme que era mais atingente, era mais perto do tema. Do tema do festival. Este ano foi educação, comunidade e diversidade. Era o tema deste ano. Pronto. Espero que goste. Este filme pode-se ver até 30 de setembro, ainda estamos online ao nosso website. Depois eu vou. Maria, eu não consigo ler. Está aqui. Ok. Não sei onde é que é. Eu falo de novo.